Bienvenidos chicos y chicas un día más a este curso online de K-Pop. La coreografía que hemos escogido para hoy está protagonizada por las chicas de ITZY y el nombre de la canción es Wannabe. Así que 5 minutos de calentamiento y comenzamos. Así que lo primero de todo que vamos a hacer es vamos a dar pequeños golpes a nuestro cuerpo para ir reconociendo las partes. Así que golpearemos un poquito manitas, golpearemos también los brazos, hasta llegar a los hombros. Golpeamos esternón, el abdomen, también lumbares y dorsales. Recorreremos glúteos, cuádriceps, hasta llegar a los pies y volvemos hacia arriba. No nos olvidemos tampoco de la musculatura de la cara, masajear también la cabecita. Otro ejercicio que podemos utilizar simplemente para comenzar es simular que nos damos una ducha, como si cogiésemos agua y jabón y vamos recorriendo todas las partes del cuerpo. Ahora sí, una vez hemos hecho el chequeo de todo el cuerpo, de cabeza a pies y de pies a cabeza, vamos a comenzar a movilizar las diferentes cadenas musculares. Primero de todo, vamos a mover la cabeza de un lado a otro en 8 repeticiones. Arriba, abajo, 8 veces. Cuatro círculos en un sentido. Y en otro. Moveremos ahora hombros hacia atrás. Ocho repeticiones hacia atrás, 8 hacia adelante. Con codos. Y adelante. Y brazos atrás. Adelante. Ahora moveremos hombros en un sentido y en otro, a un lado y al otro. Delante y atrás. Y la caja completa que hace a un lado, delante, a un lado, detrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, otro sentido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y continúo. Otro sentido y... Muy bien, vamos ahora a alargar un poquito abdomen. Si queremos ir un poquito más allá, alargamos, podemos abrir hombro y volvemos. Estupendo. Colocamos manos en las caderas y movemos a un lado y al otro.
Vamos a buscar ahora la figura del 8. Y haremos cuadrado. A un lado, detrás, a un lado, delante. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Otro sentido. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Continúa a un lado. Al otro y... Ahora sí, vamos movilizando, trasladando el peso de una rodilla a la otra mientras vamos abriendo las piernas. Buscamos una segunda amplia con los pies buscando las diagonales y bajamos, abrimos el alveolo, empujamos las manos y los hombros hacia arriba mientras intentamos alargar toda la musculatura interior de las piernas. Pasamos a un lado y a otro. Y nos colocamos pierna derecha delante. Importante aquí, un ángulo recto de 90 grados entre la rodilla y mi tobillo. Pierna de atrás no toca el suelo. Aguantamos aquí un poquito. Podemos cerrar y ahora estiramos ambas piernas. Estiramiento de isquiotibiales. Podemos dejar caer la cabeza. Si vemos que es muy complicado este estiramiento, subimos un poquito aquí arriba. Intentamos que la espalda se mantenga plana. Volvemos a la posición inicial. Y ahora pasamos nuestro cuerpo al frente y aguantamos aquí. Si vemos que es muy sencillo, podemos alargar más de este talón y buscar que los isquios toquen el suelo. Si no, simplemente nos quedamos aquí. Trasladamos peso a una pierna y a otra. 1, 2, 3, 4 y el quinto. Buscamos suelo. Recuerdo, pierna 90 grados entre rodilla, tobillo y cadera. Y aguantamos un poquito aquí. Tenemos que sentir cómo se alarga el psoas. Y tenemos que evitar el hueco popliteo, que es este huequecito que queda aquí en la rodilla. Tenemos que intentar alargarlo lo máximo posible. Cerramos y estiramos isquios. Recuerdo, si es demasiado intenso, elevamos aquí buscando espalda recta. Si no, dejamos que caiga el torso adelante. Y vuelvo a la posición inicial. Trasladamos el cuerpo encarando hacia la cámara y de nuevo intentamos alargar toda la musculatura interna y haremos 4 repeticiones sin tocar el suelo. 1, 2, 3, 4. Ahora sí, apoyo manitas, cierro piernas y vamos a intentar dejar que caiga el torso. Podemos pasar la cadera de un lado a otro. Cerramos pies. Y despacito intentamos que la columna vaya creciendo vértebra a vértebra hasta llegar a la vertical. Cogemos aire. Y ya estamos preparados y preparadas para comenzar con nuestras clases de K-pop. Bienvenidos chicos y chicas de nuevo. Para la coreografía de hoy lo que vamos a hacer es, vamos a trabajar sobre el estribillo musical, que es un poquito complejo porque trabajamos mucho con los contratiempos. ¿Esto qué quiere decir? Que los movimientos no están únicamente en los tiempos 1, 2, sino que vamos a trabajar en el I, 1 y 2. Es probable que encontremos algunos visitantes, como son mis gatos o mis perros, en algún momento, pero bueno, omitiremos esa parte y ya está. Entonces, bueno, la coreo empezaremos con el 8 perteneciente a la frase musical de anterior, y el 8 simplemente
utiliza estas manos como si estuviésemos gritando y nos vamos a desplazar a la derecha con un paso. Por tanto, sería 8. Para continuar con el 1, que el 1 va a dar un saltito pequeño en el sitio, como una elevación de los talones. ¿Sí? Entonces haríamos 8, 1. El siguiente movimiento no lo vamos a hacer en el 2, sino lo vamos a hacer en el I2. Y hace así. Peso en la pierna izquierda que está flexionada, la derecha la mantenemos estirada y las dos manitas van a los lados. Por lo tanto haríamos 8, 1 y 2. El siguiente cambio también lo haremos en el I y desplaza el peso al lado contrario. Mano izquierda busca el muslo de la pierna derecha y mano derecha direccionada hacia el corazón o el hombro izquierdo. Desde el principio haríamos 8, 1 y 2 y 3. El siguiente cambio también sería en el contratiempo, en el I también. Y volveríamos el peso a la pierna izquierda, pero la mano izquierda se mantendría en la cadera y la derecha sobre el muslo derecho. Por lo tanto, si lo hiciésemos, si no lo hacemos en espejo, vendría a ser 8, 1 y 2 y 3 y 4. Un poquito más rápido, vendría 8, 1 y 2 y 3 y 4. Para continuar, vamos a ir hacia el lado derecho, avanzamos y golpe de cabeza. Izquierda y volvemos. Un pelín más rápido, por lo tanto, desde el principio de todo. 8, 1 y 2 y 3 y 4 y 5, 6. A nivel de cuentas, estos serían los movimientos, a nivel de cuentas, una vez hemos acabado con las posiciones estáticas, sería 6, 7 y cerramos en el 8. Todo seguido haríamos pues 8, 1 y 2 y 3 y 4, 5, 6, 7, 8. Para continuar el siguiente paso, abre pierna derecha. Bueno, primero las manitas. Las manitas se hacen simplemente a un lado y a otro. El golpe a la derecha. Uno, uno, uno. Y primero haríamos arriba y después lo haríamos bajo. Las piernas también se abren a la segunda y van a hacer un pequeño twist. Se pivota sobre la pierna izquierda, sobre los metatarsos de la pierna izquierda y también sobre los de la derecha. Por lo tanto haríamos dos repeticiones arriba. Uno, dos y bajo. Tres, cuatro. Desde el principio. 8, 1 y 2 y 3 y 4, 5, 6, 7, 8. Ahora, 1, 2, 3, 4. ¿Lo vamos a probar hasta aquí con música? Continuamos un poquito más para ya acabar por lo menos la frase musical. Hemos hecho dos twists arriba, dos twists abajo. Ahora desplazamos peso sobre la cadera derecha y elevamos los brazos en puño con las muñecas partidas hacia arriba. ¿Sí? Aquí. Ahora vendríamos a señalar a un lado y al otro. Las manitas hacen derecha e izquierda señalando. Y a la vez que señalamos a la derecha, acompañamos con mirada y con caderita. La cadera gira en dirección hacia el dedo. Volvemos. Y ahora mano izquierda se coloca direccionada hacia el cielo, pero esta vez con la palma hacia arriba. Y hacemos tres círculos sobre la cabecita, como recalcando nuestra cara. Recopilamos un poquito antes. Hemos hecho los pivotes con las manos, arriba y abajo, 1 y 2, 3 y 4, 5 y 6, 7, 8, 1. ¿Vamos a probarlo todo hasta aquí con música?
entonces hemos hecho los tres circulitos. Ahora cerramos y vamos a hacer estos brazos. Cruzo, separo. Tres circulitos en la cara. Cierro y brazos abajo. Uno, dos, perfil. Repito. Uno, dos, tres, cierro. Uno, dos, perfil. Estos movimientos, este movimiento, lo vamos a utilizar para desplazarnos un poquito y colocarnos preparados y preparadas ya de perfil. Por lo tanto, hemos hecho 7, 8, 1, 2, 3 y 4. En el 4, en el tiempo número 4, ya tenemos que estar así, ladeaditos. Para continuar, este paso es un poquito, al principio cuesta un poquito de coger, pero enseguida luego ya entra solo. Golpeamos con el hombro y vamos a golpear 4 veces. El hombro va hacia adelante, un golpe seco hacia adelante. A la vez que bajo, bajo, ¿sí? Por lo tanto, hemos venido desde aquí. Y bajo, arriba, bajo, y aquí saltamos con los puños arriba. Más fluido haríamos. Pum, ta, pum, ja, y al suelo. Lo retomamos, lo vamos a retomar desde la frase musical anterior. Hemos hecho entonces los tres circulitos, cierro, coloco y un, dos, tres, arriba, suelo. Desde el principio una vez más. Lo voy a hacer ahora así, de espaldas a vosotros, para que veáis mejor las direcciones. Y contadito, luego lo haremos con música, ¿de acuerdo? Por lo tanto, 8, 1, y 2, y 3, y 4, 5, 6, 7, 8. 1, y 2, 3, y 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, y 4, 5, y 6, 7, 8. ¿Vale? Vamos a probarlo hasta aquí con música, a ver qué pasa. Perfecto. Pues desde el suelo lo que vamos a hacer es recuperar la vertical con tres movimientos de cadera. Entonces haríamos 1, 2, 3, que hace derecha, izquierda, derecha. Pero esto también va a ir acompañado con brazos. Los primeros brazos van a ir hacia la cadera, después subimos por abdomen y el tercero nos apartamos el pelo. Entonces desde el suelo haríamos cadera, abdomen, pelo. Y ya estaríamos preparadas para repetir nuevamente este momento. Señalo, señalo, cambio esta mano para colocarme 1, 2 y 3. La única variedad que hay en este momento es que los circulitos, en lugar de ser estáticos en el sitio, lo que vamos a hacer es desplazarlos hacia atrás, porque así también vamos a coger espacio. Entonces, desde el suelo haríamos 1, 2, 3, preparo, 4, este sería el 5, miento, entonces haríamos 8, salto, 1, 2, 3, 4, preparo, 5, y 6, 7, y 8, 1. Lo vamos a probar con música hasta aquí, a ver qué pasa. Vamos. Genial. Pues ahora para el siguiente movimiento lo que vamos a hacer es direccionar el cuerpo hacia la diagonal izquierda y las manos las vamos a colocar como si estuviésemos agarrando unas cuerdas. La cara interna de la mano direccionada hacia arriba y el pulgar por fuera. Este movimiento es hacia afuera. Vamos a repetirlo 3 veces. Sería 1, 2 y 3.
y el cuerpo también acompaña con el esternón, con el pecho, como lo hemos hecho en vídeos anteriores. Es decir, sería 1, 2 y 3. Y van desde arriba hacia abajo, es decir, no hacemos las tres entradas de los brazos al mismo nivel, sino que lo haríamos un poquito arriba, medio y bajo. ¿Sí? 1, 2, 3. Cambiaríamos la dirección del cuerpo ahora hacia la diagonal derecha y en lugar de ir hacia afuera, lo que vamos a hacer es ir hacia adentro. Ahora como si tirásemos de las cuerdas hacia nosotros y nosotras. Lo repetiremos dos veces, uno arriba y otro abajo, y cambiamos de diagonal para repetir. Arriba y abajo. Por lo tanto, desde el suelo haríamos 1, 2, 3, pelo 4, preparo 5 y 6, avanzo 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lo vamos a probar hasta aquí con música, ¿vale? Genial, continuando desde aquí. Hemos hecho las dos repeticiones a un lado y al otro, y ahora, mano derecha, vamos a simular como que sacamos algo del suelo y lo arrastramos. Y mientras las piernas van a hacer 1, 2 y 3. Izquierda, derecha, izquierda. Con brazo, izquierda, derecha, izquierda. De espalda seríamos, por lo tanto, las tres entradas, 1, 2, 3, dentro, dentro y izquierda, derecha, izquierda. Para continuar, 1, 2, 3, dos golpes en el pecho. Y estos dos golpes en el pecho van acompañados como de dos pisoncitos pequeñitos con los metatarsos. Es decir, que no lo dejamos aquí simplemente, sino que vamos a acompañar con un poquito de traslado de peso. Dos, y el tercero hace un círculo grande para avanzar. Uno, dos, círculo grande, avanzo con derecha y cruzo izquierda. Y este cruce de izquierda va con una mano cruzada en dirección hacia el corazón. Por lo tanto, recapitulando, tres golpes, uno, dos, tres. Uno, dos, uno, dos, cogemos izquierda, derecha, izquierda, dos golpecitos, con círculo, cruza derecha, cruza izquierda y la mano hacia el corazón, porque ahora haremos 1, 2, 3. Lo probamos con música. Continuamos entonces con la siguiente frase musical, que va a empezar como la última. Tres fuera, dentro, 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 dentro. Diferencia, ahora en lugar de tirar con la mano derecha, vamos a tirar con la mano izquierda. Y por eso vamos a también a cambiar la dirección del cuerpo. Por lo tanto haríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tiro, 1, 2, 3. Y ya estaríamos preparadas para continuar con los dos golpecitos en el pecho y un círculo. Pero este, en lugar de hacerlo como lo hemos hecho antes, lo vamos a hacer avanzando un pelín hacia adelante. Uno, dos y aparto. Además acompaño con la mirada, que la mirada sigue la mano. Haríamos entonces tres, arriba, abajo, arriba, abajo, tira izquierda. Uno, dos, tres, avanzo, avanzo. Mano
y ya estamos casi casi acabando para hacer a un lado, perdón, mano derecha, uno, dos, y ahora en lugar de hacer el tercero volviendo al mismo sitio, lo que vamos a hacer es un círculo completo de cabeza hacia el lado derecho y flexionando un poquito la rodilla derecha también. Vamos hacia este lado y hasta aquí acabaríamos con todo. Recapitulamos un poquito. Hemos hecho desde aquí los tres circulitos, fuera, dentro, 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 dentro. Mano derecha, uno, dos, tres, dos palmadas, círculo, cruzo, cruzo y uno, dos, tres, y fuera, dentro, izquierda, uno, dos, tres, uno, dos, miro y uno, dos, fuera. Pero vamos a ver qué pasa todo desde el principio con música. Vamos a ello. Como sé que la coreo es un poquito más complicada, lo que voy a hacer es todo de espaldas para que así también podáis aclararos con las direcciones del movimiento. Así que la vamos a hacer una vez más y me podéis ver de espaldas, ¿de acuerdo? Coreografía que tenemos prevista para este curso online. Esperemos que la disfrutéis y no olvidéis mandar o subir vuestras versiones de los vídeos con la aplicación de TikTok. Nos vemos pronto. No olvidéis que son muy importantes los estiramientos de cara a la prevención de lesiones y para que mañana tampoco tengamos muchas agujetas. Así que lo primero que vamos a hacer será tomar aire, inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos, dos veces más, exhalamos, última vez. Exhalamos. Ahora nos colocamos de perfil y vamos a estirar nuestros gemelos, primero pierna derecha atrás, y vamos a crear una oposición desde las manos hasta el talón. Tenemos que sentir el estiramiento en el gemelo. Y desde aquí, un pequeño equilibrio que pasa por desplazar el peso a la pierna de delante. Cogemos pie y buscamos el equilibrio, intentando que ambas rodillas se mantengan juntas. Tenemos que sentir el estiramiento en el cuádriceps. Desde aquí, pasa pierna adelante, sujetamos rodilla y brazo contrario abre, cerramos rodillita, abro, cierro y apoyo. Repetiremos lo mismo en el lado izquierdo. Oposición. Desplazamos peso a la pierna de delante.
y estiramos cuádriceps. Pasa pierna adelante, sostenemos rodilla en equilibrio. Y abro brazo, abro rodilla, cierro brazo, cierro rodilla. Repetimos. Y buscamos suelo. Desde aquí, roll down, que comienza desde la cabeza. Buscamos aproximación de esternón y barbilla y vamos enroscándonos vértebra a vértebra mientras flexionamos rodillas, pasando el peso a los metatarsos. Quedamos aquí e intentamos alargar toda la columna hacia adelante. Pierna derecha pasa adelante. En un ángulo que intentemos que sea de 90 grados. Y versión sencilla, simplemente nos quedamos aquí y bajamos cabecita. Si vemos que es muy sencillo, lo que vamos a hacer es alargar la pierna de atrás y bajaremos el torso delante. Importante que la rodilla esté en andedán y no en andeor, es decir, no abrimos la pierna hacia afuera, sino que se tiene que mantener rotada hacia adentro. Vamos a deslizar el cuerpo ahora hacia la pierna flexionada, delante, y estiraremos. Y volvemos por donde hemos venido. Ahora cambiamos pierna, vamos a buscar lo mismo pero con la pierna izquierda. Podemos mantener ambas piernas flexionadas o estirar la pierna de atrás en andedán. Flexionamos pierna de atrás y vamos a hacer un círculo completo. La versión fácil de este ejercicio sería quedarnos aquí arriba. Y la versión más complicada, si sentimos que este no nos estira, sería aquí, elevando, y volvemos. Pasamos ambas piernas delante, apoyamos manitas y las rodillas buscan el suelo. Apoyamos peso delante. Y de nuevo, dejamos que la cabeza caiga hacia adelante. Apoyamos talones, estiramos rodillas y roll up. Desde coxis, subimos vértebra a vértebra hasta coronilla. Respiraremos un par de veces más. Exhalamos. Una última vez. Y hasta aquí los estiramientos.